Sobran buenos juegos. Hola, será buenos dotas, causa solo. Estoy buscando también mi causa. ¡École! ¡Salió! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Saludos para ti, Jansel, para Luis, saludos para Dani, Thunderdad, puta, ahí se vienen cositas. Aso, ¿con quién me ha tocado? ¿Quiénes son? Ah, me tocó mi causa. Aso, tengo todos los roles. Hay todos los roles. Cristian. Top 23. Au. Oh. Ya se madaró hoy. Un toque gente, vota por mi mapa que pueden pantallar. Ahorita mando saludos a todos. No prendí stream porque me ha salido, creo que me ha entrado agua aquí y está hinchadito y está que me duele un poco. Y justo esa es la tecla que aprieto mi BKB, weón. Así que va a estar picante. Más tarde le he dicho a mi mamá que me compre una aguja pequeñita para meterme un agujazo. No quiero laspi, brother. No quiero laspi, brother. Contaque nomás. 10 seconds remain. ¡A la mierda! Sí. Saludos para Rodrigo, saludos para Andy Fran, para Daniel Carroll. Dag, ¿es verdad que G quiere comprar su cupo de primera edición? El de nosotros no nos han dicho nada, mano, pero nosotros queremos jugar, viejo. Piraña, cada vez está más flaco. Ahí, pe mano, estoy comiendo mejor ya. Puta, ayer sí pequé porque me comí una hamburguesa, pero. Pero ahí, de vez en cuando, pe loco. Y sí, estoy yendo al gimnasio. Justo hace un rato vine. Estoy empezando a ir temprano porque temprano es más chill. Saludos para Nelson, para Jordi. Este es el stream que solo prende cuando le falta plata. Ya, pe mano, si no he jugado Dota estos días, se los voy a mostrar a la pantalla. Este día no estoy jugando. Hoy tengo que ganar 5 juegos mínimo. ¿Qué tal Piraña? Uno de tus fieles acá. Saludos para ti, Harem. Saludos para Roberto. Oye, bro, ¿no hay nada nuevo en el Dota? Creo que mañana pasado salen los cofres. Tengo 60 cofres. ¿Verdad que Whisper te llama para su nuevo team? Asu, no sea. Saludos para Brian Darku. Chévere, hermano. Se lastimó la uña, por eso no prende. Hola, Dag, un saludo. Saludos para ti, Álvaro. Piraña, ¿confirmó que te vas a Thunder? Nada. Hola amor, ¿qué tal? Ya pecaos, ¿qué fue? Gente, ¿qué pasó con Bélica y Dad? Contesto. ¿What? Machata que. Machata la polera. Ta Bélica hace stream, mano, pero. Ni siquiera hablo con alguien que haga stream, ¿no? Yo puedo enfocar en mi juego nomás. A ver, voy a ir contra. Esta mierda y esto. Groivan con H. Si ganamos este juego, creo que tenemos buen draft. Lo único que el Slar se puede descontrolar, pero tengo que jugarle bien al Slar, no más. Nada, gente, dejen su reacción, compartan, chévere por estar aquí, vamos a ganar este juego. Me ha tocado con mi pata que está a mi espalda. Este on es. Mi causa que ven que hay una computadora en la espalda es el. La roca. Ya saben que si perdemos nos palteamos y terrible lo que se viene. Azul. Voy a tener que venirme aquí, mamá. Bélica en un stream dijo que le parecías guapo, pero mano, yo soy guapo, pez. O sea, esa huevada no se puede ocultar con un dedo, pez loco. Soy guapo, pez mano, no me va a decir que soy feo. ¡Ja! Mentira, ni idea, pez loco, ni idea. No estoy enterado, mano, no estoy enterado. Yo estoy jugando mis rankings. First blood is on the ground, and we're already looking for more. ¡Éjole! ¡Tres runas! ¡Comenzamos! Y hago gente, no se olviden reaccionar, compartir el directo. Chévere por estar acá. Lego. Presiona en uno si gano, presiona en Dios si pierdo. Baja la cámara. Vamos a peinar. Oh, vamos a ganar. Un saludo para todos. Chévere por estar acá. Calla, muestra de mierda. Ya, mano. ¿Qué fue? A ti soy moto, pero para mí soy guapo, hermoso. No, puta madre, la cagué, weón. No sé para qué deniego si no hay nadie.
Ah, no estaba el mono, weón. ¿Cómo que no hay nadie? ¿Qué se escucha? Mari, pasa por acá tu crit. École. ¡Ese mono, mano! ¡Tira! ¡Ala, ala, 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 ala! Pasa para acá, huevón. ¿Tienes tú? Tiene tercera, se puede morir, ¿eh? My spotter guides me. How's it feel? Ese hombre no entiendo por qué quemó así, huevón. École. Voy a jugar con pasivas nomás, creo, esta línea y un punto nomás a la primera para farmear luego. Porque si no el Hoodwing me va a gomear un culo. No mames, ¿por qué se aleja tanto? Lo bueno es que el mago no lo han bajado mucha vida. Mano, me amarró esa en el culo, weón. Casco. Eric del Águila cortó 75 estrellas. Chévere, Eric. Mano, no sé por qué logro esa chora, huevón. Chogro cabro. Mira, ya gastó el palo, lo podemos avanzar, ya gastaron todo, huevón. Pasa para acá, mierda. La chacha. Pero todavía. Se cree negador ese mono, che su madre. No sé de cuándo le he cachado. Era para comprarme el que me da atributos, no el que me da velocidad de ataque. Oh, ¿qué chucha glifiado? Nivel 4 mato quien sea. ¡Niega, peo grito! Eso grito, mano. Lo bueno es que tengo ogro y como soy sniper, solo tengo que cuidarme del Batrider nomás. Ya se compró su esto. Nos han denegado mucho, bro, puta. Si me posiciono mal, me cae un bushwhat y el mono me mata. No tiene tambo, mano, si me quemó el crío. Mano, ¿por qué no tiene cuidado al meter su quemadura, viejo? Me ha quemado tres magos, tres veces, bro, y por eso me los han denegado. ¿Tiene tambos? No tiene. Puta, podemos matar, ¿eh? Porque el juego es ahí, si muere ese mono. ¿Por qué no me ayudas, tío? I know who to blame.
Chile. Ah, su madre, no me dio para meter mucha primera. No sé, weón. Se ha comprado esta bota en vez de comprar pociones tipo tangos y mangos y nos iría mejor. Al menos ya tengo mis power pills. Va a morir el mono. Ahora ya se está aquí. Está a nivel 6 el sapo, weón. ¿Qué fue? Ajá. Creo que voy a jugar sin Magnes, bueno. Creo que me voy a armar Maestro con algo. Que Manta tampoco es malo. Creo que BKB no necesito a la firme. Puta madre, como fallé ese creep, weón. Ese mono, que asco, weón. Prefiere no farmear dos crits por botarme, weón. Voy a jugar maestro con pica. Oh, se muere el mono. Pasa una urna. ¡Fusión! Check rounds, please, guys. Pasa una urna, pues, huevón. ¡Pulo, ve, espera! Ya estamos. Cuando llega la runa. Lo mataron, ¿no? Tengo última. Sí, va a querer saltarme, le baiteo. Te tira primero a ti nomás. Si muere. Azul. Si no. Está bien, el logro se sacó niveles. La verdad es que el Slar está freezer. Está jugando con tercera, ¿no? El puck está chapado. Sí. Yo también estoy más o mierda. Hola, reina. Corre que te pillo, corre que te alcanza la crán. Creo que te alcanza la crán. Gunpowder justice. Take this. You die. Uyara. Tengo primera, bro. Yara. Ah, huevón. Ah, su madre, bro. Mucho daño, weón. Ya se murió ese huevón ya. ¡École!
Ah, si está a nivel chapa 11. Chapa libro, chapa libro, chapa libro. El sapo está a nivel 11, yo estoy 6 son, qué asco. Sniper, reloaded. Attacks your top tower. Oh, picho, teniste clarity, oh, huevón. Tengo mi network, bro. Estoy cagado en niveles, creo que voy a tener que jugar con Midas, ¿sí? Ese mono todo, el Dota me va a seguir, causa. Bueno, que es Midas nomás para recuperar mi ojo, para recuperar mi experiencia, porque estoy en la basura. Daño no necesito porque hay daño mágico. Voy a ir Midas, Midas, fire. Midas, Spike, Manta y una mierda así. Tengo que tener un guarda, no, el arta. Pero lo bueno es que el put con su last pick está quemando mucho espacio y mi equipo está matando. Creo que se fueron en Yares y murieron ahorita. ¡École! Puta, pero esto lo cambio. La cama vale más. Ese mono de mierda va a venir a joderme de nuevo, conche su madre. ¡Qué odioso! Estoy lejísimo, brother. Fútbol, fútbol. Run and gun. Hoy sí podemos tumbar la torre acá arriba, creo, ¿eh? Going ballistic. The enemy attacks your bottom tower. On target. Bottom tower is under attack. Puta, disculpa, Pez, disculpa. The enemy attacks your bottom tower. I'm a sight. Tiene el info, chatito está chapado. No venir a, si viene a mechar, nos mata. Hombre. To your bottom tower. A su madre, a mi vida. Your bottom tower is gone. Y si muere, ¿no? Mega kill. Double kill. Taken before my mono. El mono. No tiene orbs, no. Of course. Está muy raro en las nomás, creo, antes que el Force. Trick shot. Mi network está más o menos para la línea que he tenido, ¿eh? Son puro daño físico esos huevones, son a excepción del Batrider y Curve, ¿no? Pero de ahí pura su offlaner y su carry son daño físico. Uy, tengo buen matchup contra el Slam. Está picante el triángulo. Voy a ir esto, de ahí voy a sacarme Silveres que va a ser mi daño. Y de ahí supongo que me armaré lo que sería una verde.
Una escada y fácil también me ayuda. Usisquio, por el amor de Dios. Usisquio, usisquio. Camilo Reyes aportó 50 estrellas. Saludos, bro. ¡Vale! Camilo, por estrellas. Gracias, bro. Un abrazo. Vamos, hermano, pero si sí lo mato, si sí lo mato. A la mierda, decían que fue. Está muy chapado, weón. École. Cambia. A lo mejor le voy al cubo, no quiero esa hueá ahorita. Chévere, Camilo, por las estrellas, bro. Ahí está, que bien. Se agradece. Puta, yo iría arriba, pero me voy a morir, bro. Entonces mi pica primero. Pica o force y water chill. ¿Contigo? Check rooms at the time. ¿Está fuerte? Eat lead. Mark for death. ¿Qué? ¿No rompió la cruz? Un saludo para los casi 600 que están viendo. Chévere por estar aquí, gente. Estoy teniendo un mal juego, pero me voy a recuperar. Me voy a recuperar, van a ver. ¿Ya tumbaron ustedes, ya, weón, o no? ¿O quieres esto? Para. Mira, ¿de quién es la roca? La roca es mi causa, que vive conmigo, que está a mi espalda. Ahorita está que me cargue, pues luego lo voy a cargar yo. Pues ese González se muere. Sí. Ah, la voy a perder mucho de abajo. Ya me abro el triángulo. Ya voy a tener mi pica ya. Con mi pica estoy esquero. Usisquio, por el amor de Dios. Usisquio. Cuidado, siempre. Cuidado, fe en el saco. Pesado. Un saludo, gente. Voy a estar jugando unas 2, 3, 4 horas ahí. Ábrase nomás. El pug no tiene tepeo. Voy a sacar dédalo asado, dédalo con satanic, creo, y verde, sí, asado. Into the breach. Sí, normal. Vale, pues
No sé, el Darcy no metió ni mierda, ni Lotus, huevón. Madre, oh. El Darcy Marvel Pass. Usó primera justo ahí, que es al lado. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. ¿Qué? Yes. It is but one. My spotter guides me. Hold out! Shrapnel! Gotcha! Come on, man. Claro, weón. Yo uso primero ya. Mátalo ese conchazo, Mario. ¡Oh, mierda! École. Deja a su arriba, dame ahora, pedazo Chris. ¿Puede ser o no? Los magos nomás. Llévate los milis nomás. Llego, ahorita te pega el puk y ¡ja! Asu, qué rico, ahí sale mi cristal, hijo. Esta mala. Ahí está, ventaja de vivir con tu causa. Que te dejan los crispes. Si fuera otro huevón, se hubiera llevado todo. Que hay 500 de oro ahí, mano. Es que eres. Trick shot. Así debe caber. Pensé de su huevada, pero no, ya la habrá cargado, ya. Me metió el lazo. Uy, ¿por qué he subido mi talento de más slow a mi charm, pero weón? La cagueo. Monster kill. Unbelievable. Ah, no, no, no. Actions are without merit. Yes. Estoy chivolo todavía. Snipe hunt. Bottom tower is under attack. Oh, cambien esa Ya estoy prácticamente recuperado. La verdad es que mis ítems son para tener un buen posicionamiento. Si me paro mal, me cachan. Ay, 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 esta boca. Miración. No está el pug. Con el pug muere. Se prenda de favor, ahorita se mete a matarme. Oh, mano, se ha salvado ese conche de su madre en knockdown. Ah,
Si hubiera tenido mi talento de la derecha, moría. Immortality. Regeneration. Mi mía, mano. Ya estamos. Tiene Orchid el mono. Ya. Gente, no se olviden reaccionar, compartir el directo. Chévere por estar aquí, causita. Somos 718 punteros. ¡Oción! ¡Oye, lo silencié, lo silencié! ¡Es tú! ¡Oye, oye! ¿No lo estudió? Un saludo, chévere por estar acá, causas. Dejen su reacción, compartan. Como pueden ver este bajazo, mano, he tenido un mal juego, pez causa, he tenido un mal early. Así que me recupero poco a poco, de eso trata el Dota, pez viejo. No siempre ganas tu línea, no siempre ganas el juego. Pues si fuera tú, mano, hubiera tirado GG Min 5. No estoy jugando hasta el final. Está arriba, crónoma, eso. Ok, tengo que controlar el agua. Matarlo al mono. ¿Y ese mono? ¿Y ese mono? David QS aportó 75 estrellas. Sobre David. Sobre por qué estrellas, mano. ¿O a dónde te queda la gente, loco? ¿Puedes sumar sin bajar? Sniper. Acá el Batrider. Estoy por sniper, ¿está el mal abajo? Sí, ha metido sus látigos. Mira, acá está. Te va a dar loto, gestión, estás bien, ¿ah? ¿Eh? ¡Oh, el es no tiene lazo, tiene que meterle escudo, no. ¡Oh, me huevean los talentos, son! ¡Pendejo, te crees, no? ¡Vamos a tener talento de velocidad, bro! Parece que el Dota Plus me recomienda porque parece que es sniper de magia, ¿o? ¡Qué asco! Y cagando, no te pie, huevón. As you say. Heavling skill. Of course. A la firme gente subió mi talento de support, huevón. Pero estoy piola, porque aunque el otro talento me ayudaba a empujarlo si es que el Pug mete un buen coil. Piraña, ¿para qué daga? Estoy jugando daga porque solo tengo que posicionarme bien, mano, y voy a ganar este juego. Voy a sacar Dabalinken y botar Skere. No se olviden reaccionar, compartir causitas. Saludos para los 763. Chévere, gentita.
chucha, traductores ahora. Sentry. ¿Quién tiene Invis? El Lichpe. No, compró daga, mano, puta madre. ¡Oh, no tiene beca! ¡No tiene beca! Con Lithium no me mete el lazo y no me mata. Uy, se muere. ¡Vámonos! Vamos, mierda. A su madre, casa. La firme que estos días que no he jugado Dota, estoy muy bajo, ¿ah? Estoy muy bajísimo. Asumir estas. O sea, el talento 10 es bueno, el 30, el 15 es muy malo, el 20 también es muy malo. Y creo que como he subido esta mierda así, voy a tener que subir mi talento del Charpel nomás. Con el siguiente Roshan. Yo voy a acabar Link vendiendo mi mía ya. Está muy armado el Puck, weón. Wicked sick! Illusion! I'm not looking for trouble. It's the monster kill! Double kill! Cast up on the frozen shore! Rotation. Sure is shooting! My favorite gun! And last. What? Yeah. Earth's bounty! No puedo apretar mis poderes bien por esta hueá que me ha salido en el dedo. Han usado dos buybacks y dos support, pero se murió el Puck, weón. No es tan worth. Ricardo Benjamin Escobedo Olivos aportó 75 estrellas. Chulo, Ricardo. Gracias por tu estrella, brother. Gente, estoy pensando para el próximo mes, como voy a estar más enfocado en subir mi rank, en ver mis replays y todo por el tema del competitivo. O sea, voy a aprender poco tiempo stream y fácil voy a estar grabando unos videos como haciendo guías para los que les gusta ver las guías, ¿no? ¡Y ahora la cagué! ¡Puta madre! Estaban esmoqueados y tenían otro DD. Y voy a estar subiendo guías ahí en YouTube el próximo mes. Voy a ver si consigo un editor piola. Ya, ese mono está que me... Se cayó. Cuidado, Teleslar ahí, oh. Ah, su mano. La cagué, weón. Pensé que... ¿Cómo es ese mono? No sé, weón. Ese mono es... Es medio extrañito ese pata, weón. Yo lo tengo a Void. ¿Qué es ese weón? Lo tengo a Void. Y como grifea... Fedea juegos, dije puta, fácil el huevón está hueveando, ¿no? Y estaba todo su equipo atrás, ¿no? Tenía un war encima. No tiene beca, ¿ve? Ah, se mataron los dos soportes, buena. Lotus. ¡Ay, maldad, la foto! Bueno. Mi causa es la roca que está atrás. Creo que hay Roshan ya. Roshan. Hoy frío, huevón. 3 días que no juego.
Soy muy basura. Acá creo que es un chapar esta zona. Vamos a jugar abajo, vamos a jugar abajo. Tiene que caber. ¡Hombre, está! ¡Está ¡Largo! ¿No murió? ¡Está madre, weón! No tenía BKB, weón. No, weón, si te metió BKB. Le metí último, no murió, weón. ¡Ah, está muerto! ¡Me metí a su parejito, weón! ¡Sorry, sorry, la cagué, weón! ¡No, y... de largo tenía BKB, weón! Yo me forceaba para adelante, lo mataba, pero el último no se iba allá. ¿Tiene link? ¿Por qué me quitó mi link en ese coche de su madre, ah? Con force. O sea, es que era matar arriba al Run and gun. La madre. ¡Attack! Yeah, not our meat. As you say. Your top tower is under attack. Set. Interesting. ¿Por qué me sigo metiendo todo a mí, huevón? Si yo, yo soy la carnada, huevón. Hecho ni mierda este juego. Chile, weón, ¿por qué no le tiran todo al Pug y ganan frío, weón? Aunque puta, el Pug no muere, weón. Buen Laspig de Pug, ¿eh? El tipo me pidió Laspig y yo saqué mi sniper y... el Pug ha carreado, pero man, el Darcy también ha jugado bien. Todos han jugado bien, weón, yo juego hasta el culo. Siento un sinsabor, weón, algo me dice que me van a fedear mi siguiente juego por ganar este juego así. Lo que no busco, me voy a mi Smurf. The enemy's middle tower can withstand no more. Take this. The enemy's middle tower has fallen. Voy a sacar mis ítems, weón, pero. Visión de Madara, juega con la pichula este Dota. Es Madara, creo que se va. ¡Asu! Esta victoria puede ser un símbolo de que me está tocando buena gente y voy a ganar mis rankings, o puede ser un símbolo de que, puta, has ganado gratis y ahora vas a perder todo. Voy a recomendarlos, pues, no han carreado, ¿qué puedo decir?
¿Desde cuándo no jugaba Dota? Vamos a ver. No jugaba Dota desde el 28, 29, 30, 31, 3 días. Y encima mi último Dota fue con Sniper y perdí, weón. De razón, mi Sniper está apestando a chala, weón. Ya, ya, me habló el pata. Oh, cambia esa música, un topo pudante, ¿no? A ver, espera, buscar ya. Este ranque me toca más. Este es un carry, creo. Un buen carry. Salvage, tío. Looking for team, good access. Looking for team, good access, ¿no? Entonces, gente, ahorita leo los comentarios. Déjame ver qué piqueo este Dota. Y quiero ganarlo. Me ha hablado un pata de algo sobre el equipo. Saco, huevo, me hace con Marcy, me hizo cabra. It is your turn to pick. Pero si yo no miro Wampi, no. Piraña, cuente las fuleras. ¡Pues fuleras, mano! Henry Milán dice, hola, ¿qué fue loca? ¿Cómo? ¿Cómo que tocha, loca? Es retocha. Tocha, ratón. La otra opción de la que se habla es que Ravens, si no te comportas, tampoco te tengo que decir que tenías que comprar el fútbol. Mano. Yo quiero jugar. ¿Tú sabes cuánto yo anhelo jugar primera división, weón? A la firme que te voy a poner en contexto, pues. Si nos han venido a ofrecer cantidades de dinero por el slot de primera, ya no lo niego, si han habido ofertas. Pero nosotros con el equipo hablamos de que, o sea. ¿Cómo te explico esta huevada? A ver. Nosotros queremos jugar primera división. Queremos jugar primera división nosotros, ¿ok? ¿Comprendes? Queremos jugar. Pero si viene alguien que nos paga tanto dinero, que literal es una cifra de loco, si viene un loquito y me dice, oh ya, véndeme tu cupo y te doy esto, ya lo vendemos. Pero por eso es que, más que todo, o sea, nuestro cupo quizás lo podemos vender, pero hemos puesto un precio muy alto, literal, muy alto, que dudo que compre alguien. Y si viene alguien y nos compra, sería picante. Pero como te digo, es un precio muy alto, lo cual dudo que los compren. Y el equipo quedó así, o sea, dijimos, ¿ustedes quieren jugar primera? Sí. Pero si nos pagan tanto dinero, puta, fácil sí. Entonces quedamos así. Pusimos un precio muy alto. Y si es que nos pagan, puta, fácil, quizás lo tomamos. Pero si no, vamos a jugar segunda, primera división, mano. Para hacerte un contexto,
más, ¿cómo se diría? Más relativo lo que nos han ofrecido por nuestro cupo, o sea, los otras personas, lo que nos han ofrecido no es ni la mitad de lo que nosotros queremos, ya con eso digo todo. O sea, que la opción de que nos compren el cupo de primera división está muy lejos. Al menos diría que por nosotros no creo que lo vendamos, a no ser que, como te digo, venga un loquito que pague mucho dinero por el cupo. Ahí sí. Ahí sí. No sé si me comprende un poco. Ahí sí. Si viene un loquito que nos compra por mucho dinero el cupo, ahí sí. Pero te digo que lo que nos han ofrecido por nuestro cupo no equivale ni siquiera a la mitad de lo que pedimos. Así que ya te puedes ir imaginando, pues, un poquito. Piraña, ¿por qué sacaste Slar? Porque es bueno en el juego aquí. Soy Slar, con un Mag Slayer me paro. Misión piensa que yo no me la sé, ¿no? Díganle algo para ese tipo. Este Dota parece que va a ser un Dota en donde ya yo voy a tener un mejor jugador. Estoy jugando Slarcito contra todo eso que tienen, es bueno. Encima te queda carry, mi causa de atraso, más rejalo meter. Es un juego de roaming, o de core también juega de escena. No se olviden reaccionar, compartir, pues gente, vamos a ganar este juego. Hasta que me habla un patita, ¿dónde? De ahí les cuento, gente, lo que va a pasar en el equipo. Hay ahí unas, entre comillas, negociaciones por ahí. De ahí les cuento. Pero ahorita estamos chill, como te digo, no pensamos vender nuestro cupo. No pensamos. Tipo, a alguien que nos vote, pues diga, te compro y ya no juegas conmigo. Mano, ¿dónde está mi oro? ¿Por qué me bombeas, tío? Oh, very cute. Mucho daño, ese led de mierda, weón. Oh, very cute. Ya habrán testeado que no tengo salto, así que como no tengo salto, fácil ahorita me avanza. Se muere ese, weón. No tenía mango, no iba a chorar, me mataba. Mano, qué feo daño de esta mierda, man. Ya compré mi. Ya estoy ready para la mecha abajo. Ah, huevón, tiene 2 puntos en eso, baja 90, huevón. Me paro, ¿eh? Si me quieren achorar, me paro. Not for you. Over here. Digamos que el Lesh es un poco counter contra mí en el juego y en la línea, pero hay ítems para comprar contra el Lesh. Quería jugar ese match al de Slar contra el Lesh hace mucho. Ya saben que en mi ranking yo no soy muy tryhard, no soy de puta, saco algo muy fuerte para usar. No creo que muera. En mi ranking yo juego chill and flex. Mars, no Mars. Mars, tu sorpresa pasa por 275 estrellas. Chévere, bro. Chévere por tus estrellas, mano. No has mandado mensaje, ¿qué fue? ¿O no te leyó el bot? Está asado el bot, no lee nada. Okay. Qué aburrido este hombre, weón. Deja de golpearme. Eres bueno, tirando tercera, eres bueno.
Eres bueno tirando tercera y tirando crits. No tiene más nada, tenemos que chorarnos con mi nivel 4. Este nivel 4 para chorarme y matarlo. De ahí creo que me voy a comprar Mage Slayer Z con una. Me pueden avanzar y matar, así que no me voy a acercar para ese creo. Te puse el mamá, saco nivel 5 aquí. Bueno, tienen 3 puntos en tercero, es en forma. Yeah. This way. I'm under attack. Oh, pardon the pun. It's not time yet. That's right. Nice one. Tiene 3 puntos en tercero, ese huevón. Al chivo. Me bajo un culo así tener gota. Necesito que esto se abra y me deje chapar niveles nomás. Not yet. Come on. I won't hurt you. Está nivel 4, casi 5 logro. Está que chapa bastantes niveles también. Ya está 6 ya, picante. Oh yeah. Picante la cancha. Small fry. Anywhere but here. Right. Impure. Right. Right. Killing spree. Ah, mucho daño, weón. ¿Qué hizo el logro? Over here. Así tengo que pushear esto lo más rápido que puedo, jalar el oro arriba. Si les baja y llega a, y llega y tengo 10 segundos para llegar a nivel 6, weón. Ya gané, acabo de ganar mi juego, listo. Ahora tu mierda, ven. Igual me da, ¿no? Gastó todo su maná, gastó todo su maná. No son dos, ¿dónde está el bat? Es una mierda. Qué aburrido este tipo. Farmea mierda. That's right. Gastó todo su maná, pero es un lecho, ¿no? No va a ser I'm under attack. Huevón, me metió 500 de daño con su huevada. Necesito. ¿Qué necesito aquí? Voy a fulear esto nada más. Mi equipo está bien, el ogro está en nivel 5. Una war. Mi dios Madaroy ha ganado su línea. El mono está en nivel 7, está 2-1. Puede morir ahora sí. Voy a farmear y subir un punto más a mi pasiva, con eso lo puedo joder y irme. No, ya. Solo si me como su stun me mata. Yeah. ¿Morirá? Ah, tiene mucho mal. Okay.
Ellos tienen un LED y nosotros tenemos un Primal, viejo. Igual derroto a ambos héroes, ¿no? This way. El Balta con Travel, ¿no? No está tan mal, no sé si le había ido mal, ¿no? I'm not ready. Get to your top tower. Killing spree. Go on. Está farmeando a Hitler, no sé, tipo. Attacks your top tower. No tengo nada. Careful. Estaba mochando a medio. Don't get caught. Here, fishy fish. Ah. Darkness crawls. Ah. After him. The impurifier. Purifier. All part of the plan. Esto me da 15% de Magic Resistance. Yo que sepa lo fuerte del Lesh es que te mete daño mágico cuando yo soy Slar y me curo. Pero mano, o sea, el tipo no tiene segunda. Pues, si ahí hubiera tenido segunda, que el daño físico, me hubiera matado. Pero es huevón, pues. Estos sones solo juegan a lanear, huevón. Piensan que laneando ganan un Dota. Si yo jugaría a lanear, lo hubiera comprado Bracer, lo hubiera comprado... Le hubiera comprado un orbe de 1000 y así estaría como huevón con mucho ítem. Él en este caso ha subido así sus poderes. Ahorita es como que el tipo me va a pushar la línea, pero no tiene cancha para pushar la torre. Y a este minuto deberían poder pushar esa torre. Pensé que solo tenían guardo tan confiado. Está sin cancha, weón. Está a nivel 1 su canchita, weón. Puta, supongo que era jugar arriba con el Primal, porque abajo... The worst day fishing is still better than the best day being dead. Right. Arriba está el mono. El mono está casi igual que yo, ¿eh? Okay. Y vamos a armar Skadi en una, creo. More like it. Yeah. The enemy attacks your middle tower. Sweet ablution. That's right. One down. One down. Killing spree. Double kill. Go on. Bien, what aquí. It's not time yet. Yeah. Don't get caught. Your middle tower is under attack. Tienen guard aquí. Me compro mi sentry yo creo, ¿ah? No, el ogro tiene sentries. Solo que está lejitos. Careful. Siguen acá estos enfermos. No, ya. Dark reef rise, all right. Their structures against attack. Over here. Your middle tower faces a terrible test. It's an advantage. Voy sin fondo medio, aunque no guarden todos lados, viejo. No puedo sacar ni oro yo. Tower is no more. This
no escape. Dominating! It's a beatdown. This is terrible. You sure? Go on. All part of the plan. Nice one. Dire have fortified their structures against attack. This time, Slug, it's death. Mega kill! Este es uno de los más fuertes, bendita de cabeza. Your bottom tower is under attack. Está yendo muy mal este juego. La línea de arriba no más ganamos, los demás medio no hemos perdido, ha hecho un draw, pero. Yo no puedo hacer nada hasta llegar a. Bueno, ¿cuánto warmas? Vas a coleccionar, ¿ah? Tenemos tres jugar, juego. Y la gente está bien. Voy a jugar con mis pasivas nomás, supongo que buildearé ya. Algo así. It's a beatdown. It's not time. After him. Tiene un drag de cerrar mucho el juego, bro. Esto ya va a tener BKB. Con su BKB de ese tipo y quizás mi. Y quizás mi Shara, bro. Aquí donde, weón, tengo por aquí, weón, aquí. Yeah. Killing spree is the real deal. Oh, this is all part of the good. Killing spree. Careful. Over here. División en todos lados, weón. With a little miss. Don't get caught. Dominating. There's no escape. Your bottom tower is under attack. That's right. The bottom tower is falling. Right through here. Okay. I see it. Monster kill. Double kill! Careful! Holy shit! Triple kill! Anywhere but here. Yeah.
don't get caught. No, mi pick de Slark contra el Lesh no es eso todo, weón. Siento que abajo nos ha podido ir mucho mejor, weón. Sí, juegan, weón. Your top tower is under attack. Tiro el lazo, ¿eh? Your top tower has fallen. La madre en la cabeza. Si tiro el lazo, Monster kill. Mátalo, por favor. A broke your top tower is under attack. Now you're talking. You can fool us, didn't you? And another. Come on. I won't hurt you. And another. Your top tower is under attack. Tiro lazo, weón. Me estoy pidiendo que tiro lazo, ¿por qué no solo golpeo y lo mataba? Y me fue, amigo. Quiero darle mi cetro, vamos a ganar con cetro. Go on. Your top tower is under attack. Here, fishy, fishy. This way. One. I got this one. Right. You sure? Come on, I won't hurt you. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Right. Wow. Go on. No tiene lazo, no tiene lazo, weón. That's right. Wiggle, wiggle, little fish. Good. Over here. Puso también el Lesh ahí porque yo quería saltar para irme ya, weón. Bueno, yo quería saltar para irme hacia allá y se puso el Lesh aquí, weón. Al menos hay Vagdor y el Primal está vivo.
Si hubiera tenido Shara y andábamos con esa mecha. Tengo que pelear mejor. Here. Not ready. Fuertes manos y morían, weón. Justo me voy ahí, llega el marcio. Salado, weón. Radio instructions are fortified. Había chapado muchos sticks, weón. Si me iba, la hacía. El Lesh me aguantó mucho. Me aguantó mucho el Lesh, weón. Chapa, chapa, mátese, mátese, mátese tú. Kill! Double kill! Right.
Tremble. Go on. Oh. Yo le dejé el ASPI a ese huevón. Eso del vato con el ASPI. Nada, sacó el ASPI ese huevón. Es como pendejo, de culo cuando lees. Entiendo, se habla mucho de Les y eso, pero puta, la línea la podíamos ganar, weón. Puedo mirar el replay y ver por qué hemos perdido mucho la línea, weón. De ahí cuando acá acaba mi centro, no tiran sus poderes. Pero sí, quizás mi pick es muy malo, no lo niego. Puede haber picado algo mejor, picado algo de rango y mira mejor. ¿Cómo me han timado? Voy a meter dos a bolsa acá, weón. Ahora. Así es mala mía. Voy a picar algo mejor y eso lo comprendo. Que reclamen eso lo comprendo. La verdad es que no sé a quién meter a Boy ahora, güey. A quién sacar de mi Boy. El tema de que mi pick no es el mejor no lo discuto. Sí es malo. Por eso entiendo que estén un poco amargos. ¿A quién quito ahora, güey? Puta, creo que le voy a quitar a este on. Y le voy a quitar a Roboceta, le voy a quitar porque no lo veo en las rankings a Roboceta. Pero creo que sí está rankeando. Le voy a meter a Boy a... Le voy a meter a Boy al Rubit porque juega a Carry y a Madara porque juega a Carry también. Solo por eso. Estaba normalito abajo hasta que me mataron aquí, bro. Esa... Cuando el Marcy llega a nivel 2 me saltan y putas fuentes. Ese onde el Marte teclea en inglés, weón, cuando parece que ni siquiera que es así un peruano también, al igual que yo. Aunque no, fácil es un chino. Ya volví. Right, un mundo is not here. ¿Cómo teclean, weón, por un juego, viejo? Estuve muy mal. Lo malo es que he metido ranked a dos carries, weón, así que lo más probable es que no me salga Dota, viejo. El Primal Beast estaba muy bien, bueno, ni tanto. ¿Cómo está el mono? El mono tenía más oro que yo, el Les también. El Medium estaba igual, pero luego nos comenzaron a cerrar el juego, hicimos Chafing y nos ganaron así. No, ni a ver qué hubiera podido haber piqueado. Había mono, había... Es que tenían Marcy Les, weón. Marcy Les es una línea bastante broke. Tipo, la Marcy lo único que hizo fue llegar a nivel 2, matarme y se largó a ayudar medio. Si sacaba, no sé, Marcy Leshrad. Morphling quizás era muy bueno, pero... Sí, Morphling quizás era muy bueno. Morphling con... Con Morbid más y algo así. Sí, creo que Morphling era muy bueno. Volvió a salir, ¿cómo es eso? Pero no juego Morphling hace unos días. Pero estoy jugando mal. Me iban a violar si sacaba Morphling. Me iba a ser peor. ¿El Taki también se ha puesto eso? A la mierda. Y creo que el Morphling era muy bueno en este juego. No lo niego. Uy, hay que resetlo, madre. El juego de ahorita hay que ganarlo. Hubiera perdido dos juegos y el del sniper no hubiera jugado bien mi equipo, así que estoy bajo. A ver qué me depara este Dota. Ahorita leo los comentarios un toque. Mortal. Sacapunta. ¿Qué es este man? Hi. Ojalá me deje carry. Me dio calor, weón, porque estoy sin polo. Uy, está mi almuerzo, weón.
¿Qué son los miran en stream, weón? Hueca era bueno. El hueca quizás era bueno, no lo niego, pero también me iba a meter mucho daño. Ya lo dije, gente. Yo pude haber piqueado algo mejor y ganar el juego, no lo niego. Simplemente fue malo. Piqué algo malo y por eso nos ganaron. Voy a checar un toque, ahora vuelvo. ¡Ay! Me dio calambre, weón. ¡Es el arma de basura, weón! Me dio pinchula, weón. Yo mi medio, Chadofi contra qué. ¡Ah! ¡Huevo! ¡Ay, God! ¡The wooded way! ¡Ah! ¿Qué es este dos acá, huevo? ¡Viejo! This one is in the bag. Uproot you. ¿Qué es este hombre? I suppose it's in the... Este Dota. Parece que va a ser un Dota bueno, ¿ah? Tiene. Es un buen dotita, weón. Tienen buenos héroes. Nosotros tenemos buenos héroes. A darle, ahora sí, a ganar, weón. A reivindicarme. No se olviden dejar su reacción, gente. Chévere los que están acá mirando el stream. Este Dota voy a tratar de ganarlo, weón. Tengo que ganarlo. Es de Midas igual este juego, ¿ah? ¿Eh? Pericu. Es de Midas este juego. Un saludo para... Saludos para Luis Rock. Saludos para mi causita... Para mi causita Edward. Saludos para Wilder. Métele un galletazo a mi parte. Nah, es mi causa, weón. Yo lo juego también cuando le gano, weón. Ustedes tienen que normalizar que es normal que alguien pierda un Dota y que alguien gane un Dota. Porque así consiste el juego. El juego... ¿Ganas o pierdes? No hay empate. No hay empate en Dota, man. Lo que tienen que normalizar que perder es parte de, ganar es parte de. Mi causa me gana, me loquea. Normal. No me voy a poner toro porque me diga algo. Yo le gano, también lo jodo. Digo, esa basura de lo que esté jugando. Normal, weón, es mi causa, weón. It's more for fun. On my way. Too chill, bro. With a wild spirit. I'm blocking her. Nature's ferocity. I'm not ready. Oh, very cute. En route. En green, I go. Esa Hoodwing está fuleando, está jugando con segunda, weón. By my shaggy bark. By hidden paths. Come to me. So I go. In sylvan shade. Because
The wild is calling. Nature calls. ¿Qué dice? ¿Juego feo de Furion o normalito? Shady lanes. Feito juego de Furion. Yo veo un feito juego de Furion, ¿no? Pero... Yes. Voy a tratar de sacarlo adelante igual. No. Nature calls. Not for you. Green wrath. Oh, very cute. It's not time yet. Ever seen someone bleed out in a net? No. Let's get started. Flee, uproot and after them. Hide the wilds. Verdant fury. In green, I go. Oh. Yeah. I'll just take a cutting. Uproot the foe. Pull roots and run. How sweetly this is. I couldn't help myself. My leaf and limb. I can come out here for the room. Radiant's courier has been killed. By my shaggy bark. In sylvan shade. Denied. Wild is my way. Ah! On my way. Green is good. Come, come. With a wild spirit. Dos, uno. Adiós. It's my right for the trees. Attack. I'm under attack. Branch out. My hidden paths. Go, pull roots and run. What the fuck? Whatever. Naturally. The wild is calling. Drop items if you want. Green wrath, warriors of the wood. You've made a powerful enemy. I can go bottom. En route. Try to pull, please, try to pull. In green, I go. Puta madre, no me llevo esa huevada abajo, falla otra script, weón. With a wild spirit. On my way. Attack! I will work. Yes. Feel nature's wrath.
uproot. Radiant have fortified. Maybe it's two guys meet allies. I need help. Primal Beast can come. Their structures against yeah, bro, attack. Verdant Fury. For the trees. The enemy's bottom tower has been demolished. En route. Go green. Can't impress them. Que coja la línea, yo ya hice mi chamba. Take. ¿Cómo se comunica mi equipo? Me gusta este juego. ¿Cómo se comunica la gente? El piraña ni pincho. Callado, no dice nada. No es torneo. Branch out. My hidden paths. Wild is my way. Shadow Fiend is on top, I think. With Riz. Leaving. I'm under attack. Nature calls. In sylvan shade. That's okay, bro. What the fuck? Asu, me cagó la Jason. La Marcy lo mata, eh. Mata esa hueva. Tiene war aquí. Medio guarda. Nature's guardian returns. Si bien compré mis midas, me morí, pero murieron ellos. La Marcy se llevó niveles. Quitamos un guard. The seeds of fortune. Estamos a Sker, Un saludo para los 409 que están viendo el directo. Gracias por estar acá, gente. Este Dota me está sonriendo mejor. So I go. Yes. Play for one. By my shaggy bark. Uproot and after them. No, yo no chapé esto, yo chapé loco. By the wilds. 5-0 top. Nature's ferocity. What the fuck? The wild is calling. What the fuck? Nature calls us. Go green. Come. By my shaggy bark. En route. Branching out. Attack. There's a free card wall. Someone should take that. On my way. Sorry, what the fuck? Pull roots and run. Yes. Él está a nivel 7, le iba muy mal, weón. Wild is my way. Leaving. Careful. Denied. For the trees.
Check runes, please, on primal. Uproot the foe! Naturally. Warriors of the wood! By leaf and limb. I don't think XP volume, I think this is free XP. Not yet. Invisibility! Really? Wrath! It's not time yet. In green, I go. Through shady lanes. Uproot to your top tower. Verdant fury. Yes. Oh. Branch out. With a wild. Wait, TP me, TP me, TP me behind. They have not TP to respawn. In sylvan shade. So, come! TP me. One Muppet to another. Instructions are fortified. The enemy's so far top passes into history. My hidden paths. My hidden backgrounds. Yes. Silence. Oh, do you need a tone? With me. I can TP mid again. By the wilds. I go on with sniper. Look, 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 look. Mega kill. No, no pull him there. No pull him there. No pull him there. In green, I go. Nice. Thanks. Leaving. I'll just take a cutting. Branch out. The enemy's top tower brought to ruin. Ow! Come, fuck! Oh no! Shady lanes. Your middle tower is defending itself. By leaf and limb. In sylvan shade. Naturally. Green wrath. Wild is my way. I the wild. I the wild. No. A tithe to the no. I'll tear you limb with a wild spirit. Look to your bottom tower. By my shaggy bark. The enemy attacks your bottom tower. Está muy chapado el Marcy, weón. O sea, el héroe tiene muchos niveles. Está haciendo mucho. Ese TP que metí abajo para tumbarle la torre al chato, de que con su primera muerte se le haya caído su torre, lo ha condicionado un culo. No tiene dónde farmear. Nature calls. No mana, no mana, no mana. Yes. Yes.
noche. Bird and Fury. Your top tower is under attack. I guess if it's off, I don't know. Limber up. The enemy attacks your top tower. So I go. With me. Right here, right here, right here. On my way. Attack. I think we should back up. Come to me. Ah, the sun in my leaves. Uproot the foe. With a wild spirit. They smoke me. Nature's ferocity. Can we bench meet Mars with BKB? Oh, we have silence. Whoa. Killing spree! Bro. Leave us. Ah, not in service to imbalance. I'm not ready. Killing spree! Double kill! By my shaggy bark. I'm under attack! Nature calls. What a hunt. Go green! Not a peep. In sylvan shade. Yeah. For the trees! Dominate! Wah. Warriors of the wood! Unbelievable! The wild is calling. Nos pusimos serios, bro, Como diga, ¿quién dice esa verdad? Los de Facebook dicen, ¿no? Triple kill! Nos pusimos serios, bro, So I go. A ganar el Dota. Any mana boots players? Es su madre. Si hubiera piqueado mejor mi Dota anterior, no hubiera perdido y estaría ganando tres juegos. A veces soy la cagada, vuelo cuando quizás pierdo un juego y de ahí digo, ese juego si no sacaba este héroe o si hubiera jugado mejor ganado y pierdo por mí, weón. Soy muy autocrítico cuando pierdo un juego por mi culpa, weón. Literal, si pudiera manejar a otra persona, me bofeteo yo solo, weón. My hidden paths. Un saludito para los 500 que están viendo el directo. No se olviden escribir Notify, presionen 1, salieron sus ranques, rock, tu vieja. Presionen 1, ve, puro bug, está mirando mi stream causa, puro bug nomás, yo. On my way. Come. Presiona 1 o eres bot causa. Más bot eres mano. Puro bot nomás, ahorita acaba el juego, voy a saludarlos, a los que quieran que les mande unos saludos, o sea, acaba el juego, mando saludos, ya saben ya. Un saludo para todos, chévere por estar aquí, gentita. Pull roots and run. Uproot the foe.
Necesito sacar beca, weón. No hay que confiarnos. En route. Si nos pueden ganar. Puedo ir Satanic y con el Silence jugar con eso, ¿no? Pero no es una arranque, weón. Si fuera torneo, le diría a mi equipo: oye, silencio nomás, no voy a ir beca. I'm under attack. For the tree. Mega kill. Dominating. Double kill. Through shady lanes. Bury me with my flames. It's not even elements. My birthday. My ultimate is imminent. On my way. Double kill. New life will make its home amongst your bones. Rompen todo el gas. Bottom tower has fallen. Yes. Nature calls. See that? With a wild spirit. Go green. Yeah, you see that? Naturally. I'm not ready. In sylvan shade. It's not time yet. Ahora más que se fue. 1 second, so I take this Neko. In green, I go. This is the real deal! Uproot and after that. What the hell? I the one. Monster kill! Double kill! Attack! The enemy's top tower falls to oblivion. Green wrath. Nos pusimos serios, pues, brother. Para ganar el Dota que le pagamos hace un rato. Oh, mis arbolitos, huevón. Wild is my. The enemy's middle tower has been destroyed. Algo me dice que ahorita me meten una lanza y me muero. Picante, picante. Yo creo que si yo muero la Marcy mata a todos, bro. Así que estamos bien. For the trees. Branch out. No. The enemy's top tower has fallen. The enemy's top barracks crumbles. You destroyed on the my enemy's way. Top barracks. My leaf and limb. Not yet. Corre que te alcance, corre que te pille la cráneo. Oh, no he puesto música, pe, con razón estoy perdiendo. Me he puesto la bulla, pe. Chicho, está mi rumba lambada, mano. Con pilarme. Está muy a... Con razón, pe. Está apagada la tarde, caos. Avisen, pe. Qué razón, pe, mano. Si hoy día no he puesto ni una música en el stream, weón. Me he puesto mi rumba lambada, como tiene que ser. Mira, me estoy poniendo música y se muere, ¿no? Híjole, ahora sí. Ahora sí, pero mano, otra cosita. Wild is my way. Attack.
¡Ahora sí, hermano! ¡Ahora sí no pierdo! ¡Hasta la noche! En route. The wild is calling. Limber up. Dejen su reacción por la rumba lambada causas y chévere por estar aquí. Vamos por un par de notas más todavía. The seeds of fortune. With a wild spirit. Yes. Hear myself play. On the hunt. So I go. With me, I'm under attack. Nature calls. Holy shit. ¿Aló? Buenas tardes, dígame. Holy shit. Go green. Sí, pero no he hecho pedido. ¿No solicitas de migrar a la fibra óptica? No. No, tampoco, ya cuento con fibra óptica. No, no, de otro operador, de otro operador. Ah, yo dije operador. Sí. Gracias. Nice job, team. Very nice job, team. Wow. Ese patita creo que es mexicano. Jugó bien mi equipo. Pero yo acabé 14-1, pues, brother. Estoy modo serio. Modo serio. A ver, vuelve los comentarios. Mándale a la mierda a Movistar. A mí me llaman 3 días. Mano, tú tienes que ser respetuoso con las personas, peón. O sea, yo sé que tú puedes alguna vez tener un día de mierda, pues. Si estás asado y tal que te llaman y llaman. Pero así como tú tienes un día de mierda, tú no eres el único que tiene un día de mierda, pues, brother. El trabajo de esa chica, tenía una voz así, una señora, de esa señora que me llamó, es llamarme y ofrecer ese servicio, pues, bro. O sea, yo tengo que ser lo más empático con ella, ¿no? Por ejemplo, me dijo fibra óptica. Yo le dije, sí, pero es que ya tengo fibra óptica de otro operador. Algo normal y listo. Me dijo, ok, está bien, chao. Pero si yo le digo, no, no quiero fibra óptica Movistar porque me llega... No, o sea, es como que por las puras... O sea, tienes que ser empático con las personas, pues, bro. O sea, es la chamba de... Es la chamba de la señora llamar y ofrecer el servicio, pues. ¿Yo qué le digo? No trabajes. No seas loco, pecausa. Es como lo mío, ¿no? Quizás tú me dices,
Oh, piraña, todo el día estás en tu PC, causa, ¿no te aburres? Y yo digo, no, porque puta, a mí me gusta jugar, es lo que hago, soy player. Y es mi chamba, ¿no? Entonces, todos nos dedicamos a diferentes cosas, pues. Make your bag. Todos nos dedicamos a diferentes cosas, hermano. Uno tiene que ser empático con las personas, bro. Si no, pipi nomás. Hola, pirañazora, ¿en qué estamos? Ahí, mano, en todas. El chivolo pago y en streamea, ¿qué fue? Entró el mayor. Nada, loco, tú quieres con la operadora. Estas son la cagada. Como sea, me quieren ver con flaca ustedes, ¿no? Ya les dije, ya, only Dota. No, no more. Mano, hasta que se pelean por rol, weón. Puta madre, weón. Pique en pecado, señor. Peñor. The choice is yours. A decision that will echo into eternity. No se peleen por rol, brother, mi oro, nomás, déjenme ganar mi oro. It is your turn to pick. Así me sacaron Nature y. Visas, weón. Nature y Visas, yo no tengo Leash. 10 seconds. 5 seconds, está mejor. Amiguito, eres cuenta comprada, es tu cuenta. Es mi cuenta, mano. Solo que hay partidas que juego mal, pez. Ahorita me acabo de meter un Dota que ha acabado 14-1, brother. ¿No has visto ese juego? He metido reja con mi combinatura es prope. Oedad. Ya, pe, mano. No te creas sabio con esas bromas, causa. Mano, respeta, pecado, o sea. Ya ves cómo eres, mano. Esa gente es muy berraca. Okay. Prepare for battle. Uy, compré otro TP, mano. Puta madre. Yes. A la mierda, compré otro TP, weón. I'm betting this one's in the bag. This one's in the bag. Tengo dos TPs, weón. This one is in the bag. Yo, gente, ya comenzó mi Dota. No se olviden reaccionar, compartir. Gracias por estar aquí. Go, a ganar. Un saludo por los 400. Si pueden, dejen su reacción a ver si llegamos a 300 reacciones, ve causas. Yes. Just 30 seconds now. Time to make something happen. Yeah. I'll go where the action is. They can't stop me. I'm under attack. With the fate of the universe and the pride of 10 people on the line. Where I go, this an army is follows. Dota. First blood is on the ground, and we're already looking for more. Let's get a move on, just a little longer. El Tusker comienza con Tachting, no sé, o sea. I'm ready. No, ustedes, no mío, yo he esquivado su poder de visas. ¿Quién? Little help here. No, you don't. They won't know what hit them. Trouble, here I come. You're out of your league.
hope we find trouble. Mm-hmm. Zombies. No one's catching me. Don't rush me. When I'm ready, I'm ready. I'll go high. Let's go. Mano, golpéale, hazle algo. I'm going to enjoy this. Let's move. They can't stop me. You think? Oh! That's how it's done. I'll go where the action is. Here I come. Yeah. Time to have some fun. Keep it coming. I can't do that now. Ready for anything. I'm stronger now. I journey forth. Need a few more seconds. Got it. Okay. Oh, nice view. Right. It ends here. Ese TP me ha descuadrado. Let's get a move on. El crit grande. Where to? Yes. The enemy attacks your middle tower. Very well. All in due time. Ah, si el gordo fue a matarlo al jefe, no lo avisé. Agrega, me causa este voto. Soy votado, mano. Saludos para ti, Darío Verde, para Fran. Saludos para Horacio Noa Taparaco. No, bro, voy a seguir streameando aquí. Saludos para ti, Rar Dota. ¿Qué tal, brother? No se olviden escribir Notify, reaccionar y compartir el directo, gente. Gracias por estar aquí sintonizando el directo. Show them why I'm called king. I'm under attack.
You should have stayed home. They won't know what hit them. Don't rush me. Here we go. Where do you think you're going? Yes? Alms for the dead. Time to move. Hope we find trouble. Not ready yet. Little help here. On the move. Ah! It ends here. This isn't the end. I'm not ready yet. Not so fast. No entiendo por qué Liz se va medio, Got it. Let's get a move on. It was not yours to take. I'm under attack. Oh, let's pick a fight. Taking the high ground. Here I come. Ready for anything. Get over here and help. The enemy attacks your middle tower. On will one side come to regret this? No, que jueguen nomás, no le voy a decir nada. Que mierda, no me va a pasar carita, no entiendo, o sea, le quiero ayudar a un SF cuando nada. Your top tower is under attack. You can see everything up here. Look to your top tower. Where will the line be drawn? Incoming! Oh! There's nothing left of your top tower. Show me what you've got. Ooh, let's pick a fight. Little help here. Okay, over here. This bottom tower has been demolished. Yes. You should have stayed home. I'm just getting started. Wait. Where do you think you're going? Let's move. I will say la marcio. Feel nature's wrath. Ganar, weón. Solo si el Lee se quedaba, lo podíamos abusar al Vizard, weón. No entiendo por qué se va, viejo. Es un Vizard. Si al Vizard se le abusa en la línea, porque es un Vizard. Pero el bicho solo se va a juntar y no podemos matarlo. Time to get to work. Santo.
Hope we find trouble. Over here. Right. Let's go. Dire structures are fortified. They can't stop me. Not so fast. They won't know what hit them. Here we go. Here I come. I'll go where the action is. On the move. Crush me! I'm going to enjoy this. Dominating! I'll go high. No one's catching me. The tower faces a killing spree. Let's get a move on. The tower is no more. Even I have my limits. Your middle tower is defending itself. Oh, nice view. Time to move. Your middle tower faces a terrible tower has fallen. You're out of your league. Wait for it! It's what I do. I'll fight anyone that gets in my way. Ready for anything. Don't rush me. When I'm ready, I'm ready. Yeah. Okay. Double damage. Your top tower is under attack. They can't stop me. Fernand tiene besos y no defiende. No quiere jugar, ok. Le quita offlaner al Tuskar, weón. No quiere jugar al Dota. Run 600. You should have stayed home. Mega kill! I'm not stopping now. Look to your top tower. I'll go where the action is. Your top tower has been overcome. Ni para meterle a Void porque no creo que me toque, pero como es muy temprano, quizás sí me toca. Yes. Your top tower is under attack. I'm ready. Look to your top tower. Ooh, let's pick a fight. Your top tower has fallen. Time to make something happen. Let's get a move on. Double kill! In my forward direction. Killing spree! Triple kill! Stop double kill! Taking the high ground! Defendieron. Mm-hmm. Veré cuando no hay pelear. Time to go shopping. Creo que esto puede ser una buena idea. Moving to position. The enemy attacks your middle tower. Very well. El Snap está alineado con el Never. Juega el Never, juega el Snap. El Never sacó su Lothar y hizo una buena. They can't stop me.
Es mucho tiempo esperar una low card de un Never, weón. Aparte de arriba no fue mal porque la Lee se enfocó en ayudar al Chao, fin. From here to there. Si ellos nos han roto todas estas torres es porque el Visage ha tenido juego que no debió tener. They won't know what hit them. Yes. Arms for the dead. Hope we find trouble. Me cojo a mi maestro y me paro, ¿eh? Con su empujada de este on, que me empuje, meto ulti, me paro, weón. Need a few more seconds. No one's catching me. Let's go. Leave it to me. I'm under attack. Let's start. He thought I was trouble before, Snake. The enemy attacks your bottom tower. So, let's get a move on. We blade under skirmish. Ready bottom tower. Acá te la cagan ya. Te la vuelve a cagar su set cuando más ganamos. Si podemos ganar. I'll go with the action is. No lo hacemos, pero ni cagando, ellos van a llegar, weón. Si yo me metí al Rosa, yo también me moría ahí, weón. Iba a llegar el Puck, tienen call todo, weón. Time to move. Okay. Tiene ni esto fuleado ni tiene power trip, weón. No era bueno ese Rocha. Sí podemos ganar, sí podemos ganar. Your top barracks are under attack.
volaron al negro y metí mal mi palo. Ese es Groypad, weón. Era para bajarme el Groypad al toque. Si nos matamos, bro, puta madre. Snat, ¿cómo murió, weón? The quest for ultimate glory in tower can no longer be seen. El Pug mató al. Al Never. No entiendo, weón. ¿Cómo los mató a todos? El Villas moría ahí, me daba mucho oro, viejo. Esta partida está por acabar, voy a esperar ese Dota, ¿no? Get it together, Wukong. Yes. No quiero jugar el Dota, el Snat, weón. Si jugaba, ganábamos, weón. Desde que piqueó el Tuskar su héroe, el Snat le quitó dos. En el futuro no quiso jugar. Me ha grifeado el juego ese Snat, weón. This isn't my role. No entiendo. Al inicio no vieron lo que hizo porque puta, estaba viendo mi héroe, pero íbamos a hacer Fearlock y ya teníamos el Fearlock, pero el huevón se quedó AFK en base. O sea, si no quieres jugar, no juegues, o no busques. Encima, ¿de dónde tienen ego, huevón? Es un top 600, viejo. Es un top 600 que entra a mi juego y tiene el ego por los por las nubes, weón. Mi causa está en partida. Voy a esperar que acabe partida mi causa y busco. Estamos 2-2, estamos bien. Miren, les voy a poner lo que pasó al inicio, ¿ya? Para que vean que no hablo huevadas. El contexto de este juego es que piqueó Lich. El Lich piqueó su héroe. Y después de eso, nadie quiso piquear. Yo no voy a piquear, bro, soy carry. Entonces el Never se aburrió de perder oro y piqueó su Shadowfin. Entonces ya había un Shadowfin que no debimos piquear ahí. Lo que ocurrió después de esa fase de picks fue que el Tuskar piqueó y marcó offlaner. O sea, el Tuskar y el Snat se estaban peleando por offlaner. El Tuskar piqueó su Tuskar y marcó off. Y después de un rato que perdimos un poco más de oro, el Snat piqueó Snat Fire y no dijo si quería jugar 4 o off. No dijo nada. Callado. Se quedó callado. Y entonces el Lich, cuando comienza el juego, dijo: hay que hacer smoke para matarlos. Y yo, puta piola, me gusta tu call, podemos ir a hacer smoke y matarlos. ¿Y qué pasó? Fuimos a matarlos. El Tuskar, la Lich y yo, y el Never. Cuando llegamos, vieron que le metí 4 golpes a la Marcy. Se fue a mitad de vida, tenía mi palo cargado. Podía seguir peleando. Y podíamos matar al Puggy, ¿eh? Pero nunca llegó el Snap, porque estaba AFK en base, weón. O sea, no entiendo, el tipo... Quizás no se lleva muy bien con el Tuskar. Como tienen casi mismo ranked,
quizás se conocen y como ambos son offlaner, puta, seguro se habrán mechado unos dotas antes y no has querido jugar por eso. Pero no entiendo por... No entiendo por qué me grifea mi juego así, weón. Literal viene y me grifea mi juego, miren. Acá está la repetición para que vean que no hablo huevadas. Aquí, miren. Desmoquearon, weón. El Lich desmoqueó, dijo hay que ser firme. El Tuskar también se quedó a FK, pero el Tuskar luego salió y fuimos. Mira la posición de nuestros héroes, weón. Mira la posición de nuestros héroes en el minimapa, hermano. La Snag está aquí, yo estoy aquí, el Lich está aquí, el Tuskar aquí, y él ya guardió, o sea, nosotros vimos su guard, nos regaló un guard. Acá vamos, los avanzamos. Si acá estaba el Snap, moría la Marcy, pero no estuvo. Encima otro error es que el Tuskar se huevió y subió Tahti. Es un error fatal, porque si tenía primera, acá lo encerraba y se moría. Luego desguardiaron. Y miren lo que hace el Snap. Yo estoy pineando para venir acá a pelear. La Snap tiene visión, porque tiene guardia. Mira lo que hace, nunca viene. Mira. Acá le tira galleta al Tuskar. Mira ahí. De ahí le tira galleta al Tuskar y se muere. Mira, ahí. Galleta, está muerto el Tuskar. Está muerto el Puggy. Pero no quiso meter nada. Acá también, galleta. Muere el Visage, pero no quiso meter nada. O sea, ha tenido dos oportunidades. Mira, una aquí. Y allá fue, aquí. Galleta y se muere el offlaner enemigo. Le damos Fearlock al Shadowfin o le damos Fearlock al mono. Pero le llegó al pincho, weón. Y de ahí agarró. Y mira cómo salió el Tuskar. Y muere encima el Lich muere. Y el Tuskar está saliendo de offlaner. Y la Snap quiso seguir farmeando. Y la Snap fue la que quiso farmear abajo, mira. No comprendo, weón, no comprendo. No comprendo qué quiso hacer Lesnar en este juego. Simplemente entró a grifear la partida, weón. ¿Qué es grifear? Grifear es como fidear, pero en término... En término... Así le dicen los que son más ranked, mano. Los que son más ranked, en vez de decir, oh, este es más fedeado, le dicen, está grifeando. Está grifeando mi partida ese conche su madre. Make your choice. Queen Sukaticona pasa por todas 50 estrellas. Mano saluda a mi flaca. Se llama Emily. Mano, saludos a mi flaca, se llama Emily. Uy, esa es. Saludos para ti, Edwin, a tu flaquita y a tu flaquita Emily, bro. Espero estén mirando el stream. Chévere, mano. No se olviden reaccionar, compartir, gente, ya saben ya. Let's go.
Dejen su reacción, compartan causas, ¿ah? Vamos a ganar. Es como fallar, pero no es a propósito, sino cometer errores. Claro, algo así, algo así. Un saludo, gentita, para todos. No se olviden reaccionar, compartir. Vamos a ganar este juego. Let's go. Somos 326. A ver si podemos llegar a 300 reacciones, que faltan 50. Let's go. Luego, 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 luego. You can call me this way. I've never lost, and I'll not start now. ¿Qué es esa música? ¿Cuánto está? No está tan loca. ¿Contra qué equipo te gustaría enfrentarte? Contra todos los que estén en primera división, mano. Bueno, no se olviden reaccionar, compartir causa, chévere por estar aquí. No vas a poder acercarte al arco. Sí, tiene un buen rasp, pero el que sí se puede acercar es el Mars. A mi rey, pero no va a morir, weón. También pensaba que el Tini tenía avalancha, tiene avalancha. Cagar, se llevó los Kriegs de Tini de mierda, bro.
Ahí es el rey, weón. Dire structures are fortified. Never fear. Who wait all the way. My reach is long. Attack! No, master! No! Ojalá la bruja me dé juego, weón. Pongas a abusarlos, weón, pero siempre el 5 romea o hace algo súper extraño en la línea, weón. What the fuck? We say no. Cayó su doble primera a mí, weón, en vez del crit. Your top tower is under attack. Oh,
Guys, play with me! Please! Please play with me! Take mid tower, play with me, please! Why won't you play with me? Kill him, go! Ay, ay, ay! Death holds out the promise of eternity, and refuses to commit. Soul is mine. Soul character. Got ya. Your bottom tower. Is under attack. Dominating!
tower. Dire structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Yes. Coming bottom. Heart and soul. Bottom tower is under attack. One down. I'll join you in death, old girl. The middle tower is under attack. The enemy attacks your middle tower. The dire glyph is now active. Your middle tower is under attack. Look to your top tower. The enemy's bottom tower is gone. Why won't you guys play with me? Game's over. We're not gonna win like this. Go feed, go destroy your items, stop barking. I don't know why you can't play with me. Why can't Mars play with me? I don't understand. Buy fucking smoke and play with me. What about it? Entiendo cómo falló su sumo. I know I should respect the dead, but first you have to earn it. Why can't you all four of you play with me? It's amazing. We're going in one by one. Mega kill. Triple kill. Ni que hablar a esa bruja. Sure. We kill Bat and Tiny Bot, and you guys feed me. And you stop barking, stop crying. Fucking garbage. You're garbage. Yeah, low rank trash. Protects. Also requires protection. Your middle tower is falling.
have them all. Farming bottom. Get out, get out. Just go farm. Try to blink out, get out. What is wrong with you? Stop, please, stop, 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 stop. Into the fray. I'll take that. Saludos para ti, Jorge. ¿Qué tal, bro? Take it. Regeneration. They may use more. Say. I have a silence. Double kill.
has fallen. Your soul is for me. They're all up. I don't know what to do. This one is mine. Together. Never fear. Your top tower is under attack. Now you must sound down the structures of full of ice. I know how to handle such power. Nope. Si no está el mar, no podemos pelear, weón. Necesitamos que el mar esté ahí, pero el mar no te pió, weón. Como que cae su EKB nomás. El mar es el que nos da pelea. Your top tower is under attack. Si tenía mi mando, no me moría, weón. Acá mi beca, mi manta, con manta ahí no moría, bro. Mars farm. No vi que combat. Yo tengo. Lasso. Oh, we can.
before the arrow fired has fallen. Then nothing will destroy you. The rest is silence. Killing double kill. Hicieron vibe del Tini y el ogro. ¿Cómo ves a Ran ahí, mano? Sobre lo ganamos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo van? Presionen uno, se creen que gano, ¿eh? Presionen dos, se creen que pierdo. Presiona 3 y soy bajo. ¡Ja! ¿No es Satanic? Sí, creo que voy a ir Daga Satanic, brother. Daga Satanic es bueno. Buena acotación. Bottom. Come here. I have a smoke. Right here, right here, right here. Where I am. Come, come. Guys, I have a smoke. Come here. No. I need exorcism. Sword. ¡Vamos!
Sí, me gusta. Jugar hasta el final, nada que. Nada que puta, me cacharon mi línea y por eso voy a perder el juego, no. The enemy's middle tower passes into history. Someone lays blame. The enemy's middle tower has been destroyed. Radiant structures are fortified. I have a hex. Go, ult, ult, ult. Go, 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 go. Draw maybe here, they TP. Let me go first, please. It's gonna TP, don't chase. John Alexander aportó 10 estrellas. Pero John. ¿Es la arcana del gobierno? No, mano, es la arcana que yo tengo. Te voy a contar mi historia con la arcana que me dio Valve, ¿ah? Pero dejen su reacción y compartan, pues, para contarle. Faltan 20 reacciones para llegar a 300. Le explico horror. Dejen su reacción, compartan y les cuento. ¿Qué pasó con mi arcana que me regalaron? Ahora los que están reaccionando, ya miren. ¿Se acuerdan que yo publiqué que estaba buscando una arcana del Terrorblade? Entonces, yo estaba buscando la arcana con gema rosadita. Entonces. Entonces cuando me compré la gema, necesitaba un
una arcana, pe, para dónde ponerla. Y yo de huevón la puse. Yo de huevón la puse en la arcana que. En la arcana que me regaló Valve. Y luego me di cuenta que no iba a poder tradear ni comerciar nada mi arcana. Entonces tuve que quemar ese TB que me regaló Valve para comprarme otra arcana. Y en esa arcana poner mi. Y en esa arcana poner mi. ¿Cómo se llama? Mi. Y en esa arcana poner mi gema, pues. Entonces como que la tuve que quemar la arcana de que regaló el Dota, va. Oh, Arina. ¡Ganamos! ¿Por qué te regalaron? Porque Valve estaba regalando arcanos a todos. Por eso, brother. No, pues gente, yo me retiro porque este Dota ha estado un poco feíto. He carreado como tiene que ser, pero puta, mi equipo estaba tilteado. La bruja estaba asada. Lo bueno es que carreamos y ganamos, pero eso es lo bueno. Así que nada, durante 10 minutos voy a estar contestando preguntas, mandando saludos, lo que quieran. Así que los que quieren que les salude, me quieren consultar algo, háganlo ahorita, ahorita es su tiempo. Cualquier saludo, cualquier pregunta que quieran hacerme, háganmelo ahorita. Mañana voy a estar sorteando arcanas, ¿eh? Voy a sortear una arcana para los colaboradores y una arcana para los seguidores. Ya saben que mis sorteos son... Es como si ahorita te diría, oh mano, ahorita voy a sortear una arcana. Y ¡pin! Los que están mirando el stream se enteran, pues. Los que no, fuentes, pero no voy a hacer publicación de mañana sorteo, nada. Para ustedes que están mirando el stream ahorita, mañana cuando me vean en directo, quédense hasta el final, voy a sortear una arcana. Así que ahí los veo. Ahí los veo. Y nada, a ver. Preguntas, dejen su reacción, a ver si llegamos a 350. 40 compartidas. Bueno, vamos a leer. Saludos para ti, Pergo, para Carlos, para Hans, para Sergio. Saludos para mi causita Yafet. Saludos para Raúl Lalo, para Julio. Saludos para Israel. A ver tu arcana del terror, ya. Te voy a enseñar mi arcana del terror, ya. Deja tu reacción para enseñarle mis ítems, pues. Les enseño mis ítems. Oye, ahora. Hola, soy guardián, se cuenta que tengo 45 y tengo un futuro ya pe, man, no hagas ese chiste. Saludos para ti, Jefferson, espero te haya ido bien en la chamba, mano. Algunos tips para mejorar HC, tienes que ser PMA, loco. Saludos para Timoteo, saludos para su Alfredito, saludos para Joel Mendoza, para Jorge Dante. Saludos para Timoteo, para Lama NO. Dave, ¿estás haciendo dieta? Sí, brother, hoy día, o sea, mi dieta consiste en 2300 calorías. Solo que hoy día mi vieja ha hecho chanfainita y puta, estoy rompiendo la dieta, pe. Pero... en la noche voy a almorzar mi pollo con verduras nomás. Y estoy tomando mi ISO 100, mano. Y estoy yendo al gym, pe, así que voy al gym. Estoy pesando 85 kilos. Tengo que pesar 75 para estar bien, porque mido 1.74, 1.75. Ñengo ya se fue a su casa, mano, ya no hay Ñengo, mira. Ya no hay Ñengo, solo está mi causa Genet. Y yo, pues, ya no hay Ñengo, se fue a su jato. Va a jugar desde su casa. Va a estar ahí acompañando a su viejita. Mano. Por animal, Saludos para ti, Luis. Saludos para Latino Denis hasta España, mano, chévere. Saludos para Jefferson Vega. Recuerden que mañana hay sorteo de arcanas, ¿sabes? Para los que entren.
No, si spameas, va a estar Yuka, que subas tu rank, mano. Si quieren a Ñengo, no. Ñengo jugaba acá en mi casa porque no tenía dónde jugar. Ahora que ganó, ahora que jugó de PC ahorrado, me ha estado pagando por partes la PC. Se ha puesto internet en su casa y va a jugar desde su casa, algo que normalmente cualquiera haría. Yo juego en mi casa, pero Ñengo jugaba aquí, pero no era su casa. Entonces Ñengo, por comodidad o porque quizás extraña a su familia, se ha ido a jugar a su casa. Y así, no hemos quiqueado a nadie, mano. Ya, las misites ya. Estas son mis Terrorblades. Y estas son mis Terrorblades. Yo uso... Tengo negro, que es esta, negrito. Tengo azul, que es esta, azulito. Tengo blanco, que es esta, blanquito. Tengo rojito. Y tengo la rosada, brother. La última, mi última adquisición. Y tengo una arcana que le presté a mi primo. De ahí tengo mis ítems como Monkey King, así. Pero puta, me gustan mis ítems del Terrorblade. ¿De cuánto haces dieta? Hace ya casi 2 meses, mano. Pero para Screen tengo que estar cerquita. Vamos a estar practicando. Se vienen cosas, o sea, hoy día, y me le voy a explicar algo del equipo, ¿ok? Sé que hay rumores de que nos quieren comprar el slot y ustedes pueden pensar que nosotros podemos vender el slot. Y no lo niego, la posibilidad de que nosotros como Ravens vendamos algo está ahí, ¿no? Pero nosotros, los players, como 5 hemos conversado, conversamos mucho. Hemos quedado que queremos jugar Primera División. Queremos jugar Primera División, queremos probarnos, queremos mejorar tanto individualmente como grupalmente. Por ende, hemos puesto un precio a nuestro slot, entre comillas, irrazonable si lo miras como un proyecto de mediano a corto plazo. Pero yo creo que es un precio razonable para un equipo que tenga un roster bueno y que quiera aspirar a ir a una Major o un TI. Pero para un corto plazo no es razonable para nada ese precio que nosotros hemos puesto. ¿Por qué hemos puesto ese precio? Porque, como reitero, queremos jugar Primera División. Entonces, la única manera de que nosotros vendamos algo es que venga un huevón capaz de que nos pueda, capaz de pagarnos el dinero que estamos pidiendo por el cupo, que es bastante. No le puedo decir el precio, pero es bastante y le hemos puesto bastante por el simple hecho de que no nos quieran comprar. Han venido a preguntarnos y le hemos dicho, sí, 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 te cobro esto. Y se palteaban, puta, no, es mucho, etc. Solamente te digo que la mayoría de ofertas que nos han dicho para comprarnos nuestro slot, lo que nos quieren ofrecer es casi la mitad de lo que nosotros queremos cobrar. Con eso te digo todo. Y como te repito, ese precio más que todo lo ponemos para que no nos compren, para seguir jugando. Si viene alguien, huevón, dispuesto a pagar tanto, por ejemplo, viene EG, me dice, oh, Piraña, te compro tu slot, Evil Geniuses, te compro tu slot, te doy toda esta plata, puta. Quizás, pero nosotros queremos jugar y estamos en conversaciones con quizás una organización nueva que nos quiere fichar, que nos va a dar sueldo, Gaming House. Y al estar con sueldo Gaming House, obvio vamos a estar juntos, ahí nos vamos a juntar. Por ahora hay un break, digamos, del competitivo, pero tenemos que igual meter las ranks, igual seguir mejorando, igual ver los replays, igual ver el TI, etcétera, etcétera, porque si yo hoy, por ejemplo, me metí 1, 2, 3, 4, 5 y quizás más tarde juego más dotas, hay otro huevón que se está metiendo 20 dotas para poder ganar. Un consejo que me dijo el manager del equipo es, Dagi Ñengo, ustedes son los que deberían enfocarse más, en los que deberían sacarse la mierda más. ¿Por qué? Por dos cosas. Son, entre comillas, son jóvenes, tenemos 20, yo tengo 21, Ñengo 20, son el posición 1 y el medio del equipo, y si yo alzo una piedra, hay un huevón que quiere jugar medio en Ravens. Si yo alzo una piedra, hay un huevón que quiere jugar carry en Ravens. Entonces, no sean conformistas, sigan mejorando, tengan hambre de victoria, es lo que nos dijo. Y ese consejo lo estoy tomando bastante. Si bien estos días no he jugado mucho, pero sí he estado viendo Dota, he estado haciendo mis cosas. Y puta, tenemos que estar finos, hermano, para la Primera División, no quiero paltear.
Bien, papi, lo estás logrando y nada, pez. No es alejado la idea de llegar a ti allá. La firme. Ya, pero Piraña, vuelve mi billetera. Es chévere porque está casa Diel. No se puede cambiar el color de la arcana. ¿Cuánto vale tu slot? No te puedo decir, brother. Pero llegó a pagar todo lo que debía. El ruso sí. La más bonita considero que es la que uso ahorita. Esta se ve muy bonito. Bro. Míralo, pe mano, es muy bonito. Se parece a mí. ¡Ja! Dale, confirma esta fulera. Parece que sí, parece que organizaciones del extranjero están interesadas en equipos peruanos. Prende stream más seguido. Si estos días vos estás prendiendo stream más seguido. No se olviden escribir Notify, gente, compartir el directo. Yo ahorita ya me retiro. Dejen su reacción, compartan. Voy a mandarles el Discord de la Piraña Army para que entren. Y si pueden, síganme en Instagram, gente. Síganme en Instagram, si pueden. Los que puedan, vayan a Instagram y síganme, pescaositas. ¿Cómo se consigue la rosada? Comprándola, pe brother. Síganme en Instagram. Me he subido una foto ahí con el profe y he subido... He cambiado mi foto de perfil en Instagram. Me voy a echar mi cremita ahorita para los granos. Esta huevada se me quiere agrandar, creo. Ay, ay, ay. ¿Cuáles son los que le meta el Chaufin, el sniper, brother? ¿Cuánto me restó? Y está en pantalla y tengo 9580. Me ganó un dotita. Así que nada, gente, ya me retiro. Cuídense, voy a ver a quién hosteo. Un saludo para todos, un abrazo. Los espero el día de mañana o quizás prendo más tarde si no tengo nada que hacer. Hoy es mi último día libre. Hoy es mi último día libre, o sea, hoy es mi último día libre y ya mañana, a partir de mañana, me voy a enfocar más en estar full al Dota. Entonces, quería ir al cine a ver una película Gozu. Voy a ver si me confirma. Si no, sigo rankeando, creo. Así que nada, gente, cuídense, nos vemos. Ahí veo aquí el hosteo. Chévere causa. Mi cuenta más en cuenta está valorizada, creo que de unos 5 a 10K, mano. Pero no la pienso vender. Cuídense, voy a hostear un monchito. Cuídense, hablamos.